Hero Ultra Rumble. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de My Hero Ultra Rumbles. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo poder obtener lo que sería la licencia profesional sin tener que gastar dinero de la vida real. Para esto vamos a usar lo que serían estas piedras arcoíris, llamémoslas así, o este objeto que vamos obteniendo. Ya deberían tener aproximadamente 2500 como mínimo, ya que bueno, cuando recién entran acá en notificaciones les dan 2500 de estas piedras, y bueno, a medida que van cumpliendo lo que serían misiones diarias o solamente por conectarse, también les van dando de este tipo de piedras. Entonces bueno, juntando lo que serían estas piedras vamos a poder sacar lo que sería esta licencia de acá, que sería la licencia profesional, y bueno, vamos a obtener lo que serían estas recompensas, que serían más que nada poses y frases para algunos de los personajes. También tenemos por aquí lo que sería un traje, el traje de raya de All Might, y bueno, y otras cositas más que bueno, vamos a ir viendo cuando desbloqueemos lo que sería el pase de batalla. Para desbloquearlo tenemos que ir aquí donde dice adquirir licencia, y bueno, como podrán ver nos cuesta lo que serían 4800 piedras, y hay otro que bueno, que sería la licencia profesional, pero esta, si no me equivoco, viene con lo que sería experiencia extra para completar lo que sería directamente lo que sería el pase. Entonces bueno, esta no la vamos a hacer nosotros porque bueno, aquí ya habría que meterle dinero a lo que sería el juego. Entonces bueno, les voy a enseñar cómo poder obtener esta de acá, que serían sumando lo que tenemos nosotros, que ustedes deberían tener unos 2900 o 2500 mínimo. Y bueno, vamos a ir a lo que sería acá el evento. Vamos a ir a lo que serían misiones de evento. Y bueno, cada vez que vayan cumpliendo lo que serían estas misiones de aquí, que son la verdad bastante sencillas de conseguir, algunas les piden ganar alguna partida o hacer daño con villanos, entre otras cosas, jugar con Tetsugo, y bueno, entre otras cositas no son muy difíciles de hacer, vamos a poder obtener lo que serían una especie de moneda, la cual vamos a poder canjear con lo que serían algunos premios. Acá tenemos la tienda de evento. Y bueno, como podrán ver aquí, tenemos para poder conseguir estos dos trajes. Pero lo que a nosotros nos interesa sería comprar lo que serían estos cristales de acá. Que bueno, aquí me estarían vendiendo 3000. Yo solamente necesito... Sí, con estos 3000 ya tendría para poder sacar lo que sería entonces el pase de batalla. En este caso, voy a hacer lo que sería la compra. Listo. Y ahora nos vamos a lo que sería la licencia, y vamos aquí donde dice adquirir, le damos a licencia profesional, y bueno, me sobrarían algunos cristalitos, que estos cristalitos traten de no ocuparlos para lo que sería el siguiente pase de batalla, tener ya cristales ya ahorrados o en lo que serían los eventos, para que no tengan que estar gastando dinero de lo que sería de la vida real. Entonces le damos a comprar y bueno, ya tendríamos la licencia profesional, y bueno, aquí vamos a poder obtener cositas extras a medida que vamos subiendo lo que sería el pase, sobre todo lo que serían estos boletos que nos sirven para tirar aquí en lo que sería el banner de fortuna, donde vamos a poder conseguir trajes especiales y sobre todo lo que serían los personajes del banner, que tenemos a Kirishima, a Momo e Ibarra, que solamente por el momento se pueden obtener aquí. Y bueno, cuando hayan llegado lo que serían 200 puntos, si es que no les salieron directamente, los pueden comprar directamente para que bueno, no sea una pérdida lo que sería el tema de los boletos. Y además, bueno, cuando van saliendo cosas repetidas, ya sea skin, las voces o las poses, se van a obtener lo que sería una moneda especial para poder sacar lo que serían estos boletos, que nos van a servir para los personajes de Tenya, de Kendo y de Kaminari. Así que bueno, nos vienen bastante bien esos boletos. Y además de esto, tenemos por la licencia los cristales arcoíris o los cristales de héroes que se llaman. Bueno, yo siempre le digo cristales de arcoíris. Y estos nos van a servir tanto para moneda del juego como para comprar lo que sería el siguiente pase. Les recomiendo yo para comprar lo que sería el siguiente pase de batalla, pero si ustedes quieren lo pueden ocupar para lo que serían los boletos también para tirar aquí en fortuna. Además de esto, vamos a ir obteniendo lo que serían algunas poses de lo que serían los personajes. Y también lo que sería este traje, que bueno, lo podemos ver de mejor manera aquí lo que sería personalizar. Y aquí vamos, por ejemplo, a All Might. Vamos a confirmar y le damos a este traje que podemos obtener aquí en lo que sería este pase de batalla, o como le quieran decir, licencia profesional.
Así que bueno, viene bastante bien porque son cositas del juego. Y bueno, cositas que vamos a ir obteniendo con lo que sería este pase. Y bueno, si ustedes logran llegar hasta lo que sería el final, deberían alcanzar los suficientes cristales para poder comprar lo que sería el siguiente pase y así renovar y no tener que gastar dinero. Y otra cosita extra a esto es que, bueno, si ustedes me dicen, sí, pero no voy a tener para las skins del evento. Bueno, si nos vamos a lo que sería tienda, como podrán ver aquí, yo tengo un total de lo que serían, ya hice lo que sería el gasto, y tengo todavía 5.480, porque estuve haciendo un par de misiones extra. Y bueno, ya tengo para lo que serían los dos skins, y bueno, tengo para lo que sería la pose. Y realmente lo que me quiero comprar yo, lo que sería esta voz, y ya después lo que pueda juntar, lo gastaría en lo que serían los cristales extra. Así que bueno, pueden sacar prácticamente lo que sería toda la tienda, así que por eso no se preocupen. Y además de esto, bueno, si ustedes gastaron lo que serían los primeros 2.500, ya ahí se les complicaría un poquito más, porque bueno, tendrían que comprar más cristales. Tendrían que comprar estos cristales de por acá. Ya tendrían que comprar prácticamente el de 2.000 y el de 3.000 para poder conjuntar lo que serían los 4.800 que nos pide para lo que sería el pase. Y entonces ahí sí que yo diría que se le vería complicado para poder obtener lo que serían las skins. De igual manera, yo tengo toda esta cantidad más lo que gasté ya y todavía me quedan misiones por cumplir. Si me voy a evento y voy a misiones todavía tengo algunas misiones que todavía no he cumplido y me quedan por cumplir para poder obtener lo que serían entonces algunas moneditas extra y poder comprar lo que sería el resto de la tienda. Entonces esta sería la manera de poder comprar lo que sería el pase o la licencia profesional sin tener que gastar ningún peso en la vida real y así poder obtener todas estas recompensas completamente gratis. Espero que el video les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video, gente. Hasta la próxima. Adiós.